Feliz martes. Bienvenidos, ¿verdad? Esta es su iglesia, la Iglesia Adventista de Bellavista. Es la continuación de nuestra semana de oración titulada Friendships in Christ. Así que estamos contentos, estamos deseosos ya de escuchar la palabra que nos tiene el pastor Christopher Lockhart en esta noche. Así que para comenzar nuestro servicio de canto, estaremos interpretando primeramente desde el fondo del mar. Así que acompáñenos a cantar esta hermosa alabanza que nos insta a confiar en Dios, a verlo desde lo más alto hasta lo más bajo. En todo momento, en todo lugar, Dios está en nosotros. Así que acompáñenos. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más alto lugar, del más fondo abismo, del más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, desde mi corazón, puerto de mi cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor, sobre cielo y tierra tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Amén. Amén. Sabes, Cristian, durante la semana hay muchas cosas que hacer. Y me lo dice. Nos sentimos agotados. Y le podemos dar gracias a Dios porque Él es nuestra fortaleza. Amén. Y así mismo nosotros la llamamos. Amén. Fortaleza mía. Así que les invito, hermanos, a que entonen esta próxima alabanza con nosotros. Fortaleza mía. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. Yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, tu misericordia, porque has sido mi amparo, mi refugio en el día de angustia. Yo cantaré, Señor, de tu poder. Amén. Amén, gloria a Dios. Bien, vamos a estar todos de pie para cantar nuestro himno tema de esta semana. Tu Espíritu, pedimos, oh Dios, danos tu gracia hoy, que nos lleva a confiar. Quita del corazón la tristeza y la ansiedad, y forma en nuestro ser una nueva creación. Tómanos y abrázanos, une nuestras vidas hoy, solo así en Jesús durará nuestra amistad, durará nuestra amistad. En la oscuridad tu palabra nos guiará, y en noches de temor la oración nos sostendrá. Señor, queremos ser, por tu Santo Espíritu, unidos en Jesús, una eterna amistad.
tómanos y abrázanos, une nuestras vidas hoy. Solo así en Jesús durará nuestra amistad. Tómanos y abrázanos, une nuestras vidas hoy. Solo así en Jesús durará nuestra amistad. Durará nuestra amistad. Amén. Amén. Pueden sentarse. Un, dos, ahora sí. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Nos alegra grandemente que estén aquí compartiendo con nosotros y continuando con esta semana de oración aquí en la iglesia de Bellavista. Amén. Que ha sido de gran bendición. Sí. Y alguien que me diga de más o menos cuál es el tema central de esta semana de oración. A ver, ¿quién sabe? Friendship. ¿Qué es? In Christ, que es amistad, ¿verdad? En Cristo. Amén. Y hablando de amistades, Dafne y yo somos amigas, ¿verdad? De más o menos cuando nos conocemos. Hace como 21 años. Sí. Nos conocimos hace como 21 años sí. En... Nos encontramos aquí por primera vez en los saloncitos de aquí de Early Teens abajo, ¿no? De niños. De niños. Ella embarazada y yo también, así que ahí comenzamos la amistad y hace unos cuantos años para atrás, tal vez 5 o 6 años, pues comenzamos a trabajar con el Ministerio de Jóvenes. Así que, ¿qué podemos decir de la amistad? Bueno, hay amistades que nacen desde la escuela elemental, hay amistades que nacen en high school, pero nosotros tuvimos la bendición de comenzar nuestra amistad a través de la iglesia. Ninguna de nosotros fuimos nacida en la iglesia, ¿verdad? Conocimos el mensaje luego que ya éramos grandecitas y llegamos acá porque nuestros amados tormentos hasta acá nos trajeron. Así que el Señor nos trajo, ¿verdad? A través de ellos, ¿verdad? Los utilizó a ellos para traernos y hasta que hemos llegado y hasta que el Señor nos ha traído y por su misericordia seguimos siendo amigas. Eso es así. Así que significa que en la iglesia con Cristo las cosas pueden perdurar, las amistades pueden perdurar. Así que eso es lo importante del mensaje de esta semana de oración también. Así que los que nos están viendo por internet y los que están aquí presentes, sean bienvenidos a la iglesia de Bellavista. Amén. Y los invitamos a que sus amistades perduren siempre como Jesús, con Jesús en el centro de las mismas. Buenas noches. Pues espero que estén bien. Pues hoy les estaré leyendo un versículo que se encuentra en Salmo 84:4. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Pues hoy, en el jardín de oración, estaremos orando por nuestras amistades y por las personas que, los estudiantes que se hospedan y también los que estudian. Oremos, inclinen sus rostros para orar. Querido Dios, gracias por este día, gracias porque podemos estar aquí en tu casa de oración. Te pido que tú estés con todos los que estamos aquí y los que no pudieron venir aquí también. Perdona nuestros pecados, gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros. Ayúdanos a ser mejores personas cada día y a honrarte más. En nombre de Jesús, amén. Amén. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga a todos. ¿Cómo están ustedes? Amén. Ahora vamos a tener a un joven muy querido y muy talentoso aquí en la iglesia, Cristian de Jesús Jr., que nos va a deleitar con una parte especial.
estamos muy contentos de tenerlos aquí y ya veo que hicimos nuestra asignación, veo mucho color rojo, estamos preparados para hoy, ¿verdad? Sin más preámbulos, pues vamos a tener entonces al pastor Christopher Lockhart y a Esteban Santana con nosotros. Que Dios les bendiga. Good night, everybody. Buenas noches a todos. What did the rain do to you? ¿Qué les hizo la lluvia? Okay, let's try that again. Vamos a empezar de nuevo. Come back. Good night, everybody. Buenas noches a todos. See what happens when a black man shouts at you? ¿Ve lo que pasa cuando un hombre negro les grita? It's a blessing to see you. Es una bendición verles. God bless you. Dios les bendiga. You look beautiful in red. Se ven hermosos en rojo. Those of you who are not wearing red tonight. Aquellos que no están vestidos de rojo esta noche. God bless you too. Dios les bendiga también. You probably didn't know. Tal vez no sabían. But tonight is red night. Pero esta noche es una noche roja. Yeah, you look nice. Sí, se ven bien. My brother, where do you find your tie? Mi hermano, ¿dónde encontró su corbata? Look at that. Put it in a bag for me. I'll pick it up after the service. Póngala en un bolso para mí. Lo voy a tomar después del servicio. This is just between you and me. Eso es solamente entre tú y yo. I don't want everybody to hear me. No quiero que nadie más me escuche. Okay? I got it. Lo tengo. The church heard you. La iglesia te escuchó. You're going to see me with that tie tomorrow. Me van a ver con esa corbata mañana. Okay, welcome to those of you who are watching online on the TV. Bienvenido a todos ustedes que están escuchando those en línea. Those of you who are listening by radio, God bless all los of you. Los que están escuchando a través de la radio, Dios les bendiga a todos Isn't ustedes. Isn't it a blessing to be in the house of God? ¿No es una bendición estar en la casa de Dios? Amen. Amén. All right, wonderful. Bien, maravilloso. Ladies and gentlemen, damas y caballeros, I would like to request something of you. Me gustaría pedir algo de ustedes. If you have your telephone on you, si tienen sus teléfonos con ustedes, I would like to ask you to go live on Facebook now. Me gustaría que invitarles a que vayan en vivo en Facebook ahora. And share with your friends. Y compartan con sus amigos. So that while you're listening to this message, para que cuando ustedes estén escuchando este mensaje, your friends can also watch live. Sus amigos también lo pueden escuchar en vivo. The Facebook name is el nombre del Facebook es Iglesia Adventista Bella Vista. Okay, Iglesia mm-hmm. Adventista Bella Vista. Iglesia Adventista you go Bella Vista. On Facebook, put that in. You'll va a Facebook, find lo pone ahí, va a encontrar page of the church, la página de la iglesia. You put your phone up so we can go live with your friends. If everybody does it, if everybody has si todo el mundo lo hace, 2,000 friends, except si for my brother there, who has like, amigos, you have like, what, 15,000? Excepto mi amigo aquí que tiene como 15,000. We want as many people as possible to share in this message. Amen, queremos tantas personas como sea posible que compartan este mensaje. All right, so if you wish, you can do that now. Así que si desean pueden hacer eso ahora. I'm sure you have data on your phone. Yo estoy seguro que tienen data en sus teléfonos. You can do that, yeah. Pueden hacer eso. God bless you. Dios les bendiga. It's a blessing to see you. Es una bendición verles. The students from the university, it's a blessing to see you. Los estudiantes de la universidad es una bendición verles. You all remember the preacher from Friday night? He's right ¿recuerdan there? El predicador el viernes en la noche está justo allí. What is your name, sir? ¿Cuál es tu nombre? Jared. Okay, all right, Jared, yes. Jerry. All right. Well, it's a blessing to see you. Es come una bendición with your friends. Verte venir con tus amigos. To the young man who played the piano. Al joven que tocó el piano. Maravilloso. Wonderful. All right, you keep playing for the Lord. Sigue tocando para el Señor. You're doing very well. Lo estás haciendo muy bien. All right, wonderful. Maravilloso. Let us pray. Oremos. Our great and ever loving Father. Nuestro gran y amante Padre. It is a blessing to be in the house of God. Es una bendición estar en la casa de Dios. Today, most of us went to work and went to school. Hoy la mayoría de nosotros fuimos al trabajo y fueron a la escuela. And we're grateful for those who were able to be here tonight. Y estamos agradecidos para aquellos que fueron capaces de venir esta noche. Bless those who are watching online. Bendice a aquellos que están mirando en línea. On TV. En la televisión. Listening by radio. Escuchando en la radio. We ask for the voice of the Holy Spirit. Es, es,
pedimos por la voz del Espíritu Santo. Guide us now through your word. Guíanos ahora a través de tu palabra. Open the hearts of those who would hear this word. Abre el corazón de aquellos que van a escuchar esta palabra. And bless Esteban and myself. Bendice Esteban y a mí. That we will be careful to give you all the glory. Que seamos cuidadosos de darte toda la gloria. Keep us in the humility of the Holy Spirit. Manténnos en la humildad del Espíritu Santo. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. All right. Muy bien. Ladies and gentlemen. Damas y caballeros. There are multiple religions in this world. Hay múltiples religiones en este mundo. And every religion has some kind of symbol. Y cada religión tiene algún tipo de símbolo. If you see the Star of David, for example, si ven la estrella de David, por ejemplo, that informs you that that religion is what? Eso le informa a usted que esa religión es qué? A Jewish religion. Es los judíos. Yeah. If you see a lion with a sword, si ven un león con una espada, a lion with a sword, un león con una espada, that's the Rastafarian religion. Esos son los Rastafarianos. Yeah, Rastafarian. There's no other name for it. That's just it. No hay otro nombre para eso. Yeah, you just call him Rastaman. That's what he is. Ustedes solamente llamen Rastamanes. Eso es lo que son. If you saw the crescent moon with a little star near it. Si ustedes ven una luna creciente con una pequeña estrella allí. That's the Muslim religion. Los musulmanes. And if you saw the cross, y si ven la cruz, what religion is that? ¿Qué religión es esa? Christianity. Cristianismo. Every religion has a symbol that represents it. Cada religión tiene un símbolo que lo representa. And Christians have the cross. Y los cristianos tienen la cruz. The cross is very special to Christians. La cruz es muy especial para los cristianos. If you saw a building with a cross on top of it, that's a Christian church. Si ve un edificio con una cruz sobre ella, esa es una iglesia cristiana. The cross is special to us. La cruz es importante para nosotros. Even Paul says that he glories in the cross. Aún Pablo dice que él se gloría en la cruz. We love the cross. Amamos la cruz. We sing about the cross. Cantamos acerca de la cruz. Preach about the cross. Predicamos acerca de la cruz. Talk about the cross. Hablamos acerca de la cruz. We have poems about the cross. Tenemos poemas sobre la cruz. Sometimes in our churches we have the cross here on stage. A veces en nuestras iglesias tenemos la cruz aquí en el púlpito. The cross is special to Christians. La cruz es especial para los cristianos. When I was a Catholic, we would make the sign of the cross. Cuando yo era católico hacíamos el símbolo de la cruz. When a Catholic passes in front of his church, he pauses for a while and he makes the sign of the cross. Cuando un católico pasa por su iglesia, él se para por un momento y hace el símbolo de la cruz. A few years ago, I was here in Puerto Rico and we visited a village up in the hills. Unos años atrás estuve aquí en Puerto Rico y visitamos un valle allá en las montañas. And I observed that all of the homes up on that village had many crosses all around their houses. Y yo observé que la mayoría de las casas allá tenían muchas cruces en sus casas. Why? ¿Por qué? For Christians. Para los cristianos. The cross is important. La cruz es importante. Some people wear the cross around their necks. Algunas personas usan la cruz alrededor de su cuello. Some wear it on their wrist. Algunos lo usan en su muñeca. Some have it in their cars. Algunos lo tienen en el carro. Many Christians have the cross in their homes. Muchos cristianos tienen la cruz en sus casas. I saw a man in New York with 40 crosses tattooed on his body. Vi un hombre en Nueva York con 40 cruces tatuado en su cuerpo. Whether you tattoo the cross on your body or not. Aunque usted tatúe la cruz en su cuerpo o no. Whether you wear it around your neck. Aunque lo usa en su cuello o no. As long as you are a Christian. Mientras usted sea un cristiano. The cross is special to you. La cruz es especial para ti. Now I know this is a Seventh-day Adventist church. Yo sé que esta es una iglesia adventista del séptimo día. We don't tattoo the cross on our bodies. Aquí nosotros no tatuamos la cruz en los cuerpos. We don't make the sign of the cross. No hacemos el símbolo de la cruz. We don't wear it around our necks. No lo usamos alrededor de nuestro cuello. But the cross is special to us. Pero la cruz es especial para nosotros. Amen. Amen.
For every member in this church, para cada miembro en esta iglesia, the cross of Calvary is special. La cruz del Calvario es especial. We preach about it, we sing about de eso, it. Cantamos de we eso. Love the cross. Amamos la cruz. And before I go any further tonight, y antes de avanzar más esta noche, I want you to convince me, yo quiero que ustedes me convenzan, that the cross is special to you. Que la cruz es especial para ti. So I'm going to ask you tonight. Así que les voy a preguntar esta noche. And if it is special to you, y si es especial para I want usted, you to shout amen. Yo quiero que ustedes griten amén. Ladies and gentlemen, damas y caballeros, is the cross special ¿es especial la cruz para usted? Is it a treasure in your heart? ¿Es un tesoro en sus corazones? Yes or no? Sí o no. Yes. Sí. Say amen. Diga amén. So here is the next question. Así que aquí está la siguiente pregunta. Which one? ¿Cuál cruz? Because on Calvary, porque en el Calvario, there were three. Habían tres. Three crosses on Calvary. Tres cruces en el Calvario. So I'm asking you tonight. Así que les pregunto esta noche. Which one is special to you? ¿Cuál es especial para ti? When you sing about the cross, cuando tú cantas acerca de la cruz, which one do you really mean? ¿Cuál de ellas realmente tú quieres cantar? Because there were three crosses on Calvary. Porque habían tres cruces en el Calvario. One will get you to heaven. Uno te llevará al cielo. Two will get you to hell. Dos te llevarán al infierno. And since we're so sinful, y como somos pecaminosos, and we're prone to do evil, y nosotros estamos muy propensos a hacer el mal, it's easier for us to choose the wrong cross. Es fácil para nosotros elegir la cruz equivocada. So that means, así que esto significa, it is possible, que es posible, that for many of us here tonight, que para muchos de nosotros esta noche, we have the wrong cross. Nosotros tenemos la cruz equivocada. Mm-hmm. Mm-hmm. Now, everybody who gets to heaven will get there because of a cross. Todo el mundo que va al cielo va a llegar allí debido a una cruz. And everybody who gets to hell will get there because of a cross. Y todo el que va al infierno va a llegar allí debido a una cruz. Everybody on this earth is holding on to a cross. Todo el mundo en esta tierra está llevando una cruz. Some are holding on to the right one. Algunos están llevando la correcta. And there are others holding on to the wrong cross. Y hay otros que se están aferrando al equivocado. Let me ask you. Déjame preguntarte. Which cross is special to you? ¿Cuál cruz es especial para ti? Which one are you holding on to? ¿A cuál te estás aferrando? Three crosses on Calvary. Tres cruces en el Calvario. Two will get you to hell. Dos te llevarán al infierno. One gets you to heaven. Una te lleva al tonight, cielo. Tonight. Esta noche. How to know that I'm holding on to the correct cross? ¿Cómo saber que me estoy aferrando a la cruz correcta? How to identify the correct cross? ¿Cómo identificar la cruz correcta? How to worship? ¿Cómo adorar? With the correct cross. Con la cruz correcta. Are you ready for that, ladies and gentlemen? ¿Están listos para esto, damas y caballeros? I know you're a quiet bunch of people. Yo sé que son muchas personas tranquilas. Are you ready for that? ¿Están listos para esto? Tonight we go to John chapter 19. Esta noche vamos a Juan capítulo 19. Turn your Bibles with me. Abran sus Biblias conmigo. To John chapter 19. A Juan capítulo 19. What book did I tell you? ¿Qué libro les dije? I can't hear you. No puedo escucharles. John 19. Juan 19. And I want you to read. Y quiero que lean. Verse 18. El verso 18. Read. John 19, verse 18. Leemos. Y allí lo crucificaron con otros dos, uno cada lado y Jesús en el medio. Amen. Amen. Everybody say amen. Todo el mundo diga amen. I heard four amens. Escuché cuatro amen. I need to hear one. Necesito escuchar uno. Say amen. Diga amen. I like it. Me gusta. So, the Bible says, así que la Biblia dice, that there were three crosses on Calvary. Que habían tres cruces en el Calvario. I believe that everything that happened in regards to the life of Jesus on earth, yo creo que todo lo que pasó acerca de la vida de Jesús en la tierra, everything was designed by his Father. Todo estuvo diseñado por su Padre. God had a reason for everything. Dios tenía una razón para todo.
I believe that. Yo creo eso. So here is the question. Así que aquí está la pregunta. Why did God permit that there be three crosses on Calvary? ¿Por qué Dios permitió que hubiera tres cruces en el Calvario? Here, ladies and gentlemen, aquí, we have damas y caballeros, the crosses of two thieves. Tenemos las cruces de dos ladrones. And one, the cross of Jesus. Y una la cruz de Jesús. These two thieves, estos dos ladrones, were crucified on Calvary just like Jesus. Fueron crucificados en el Calvario justo como Jesús. One on the right, uno a la derecha, and the other on the left. Y el otro a la izquierda. Stay with me. Quédense conmigo. These two men were guilty. Estos dos hombres eran culpables. They deserved to be crucified. Ellos merecían ser crucificados. I want you to imagine them nailed to their crosses. Quiero que se imaginen ustedes a ellos en sus cruces, clavados en sus cruces. Nailed to their crosses. Clavados en sus cruces. And they're there, hanging y estaban allá, on their crosses. Colgándose en sus cruces. And as they looked down the hill, y mientras ellos miraban hacia abajo de la colina, there came a third cross. Vino una tercera cruz. This is a different man. Este es un hombre diferente. He's innocent. Este es inocente. He's not a thief. No es un ladrón. He's not a murderer. No es un asesino. He's a deliverer. Él es un liberador. Yet he's being crucified. Pero está siendo crucificado. Imagine. Imagínenlo. They nailed him to his cross. Lo clavaron a su cruz. And where do they put this cross? ¿Y dónde pusieron esta cruz? Right in the middle. Justo en of these el medio two thieves. De estos dos ladrones. Not on the right. No a la derecha. And not on the left. No a la izquierda. In the middle. En el medio. Why? ¿Por qué? Why did God design that the cross of Jesus be in the middle? ¿Por qué Dios decidió que la cruz de Jesús estuviese en el medio? I believe, ladies and gentlemen, yo creo, damas y caballeros, it is because he wants to send a message to all of us. Yo creo que es porque él quiere enviar un mensaje a todos what nosotros. Is that message? ¿Cuál es ese mensaje? I believe, yo creo, that these two thieves represent you and me. Yo creo que estos dos ladrones representan a ustedes y a mí. Bible says, la Biblia dice, two things about us. Dos cosas acerca de nosotros. We were born in sin, que fuimos nacido en pecado, and shaped in iniquity, y que fuimos formados en iniquidad. And the Bible also says, y la Biblia también dice, the wages of sin, que la paga del pecado is death. Es muerte. Stay with me. Quédense conmigo. We were born in sin, fuimos nacido en pecado, to live in sin, para vivir en pecado, and die in sin, y morir en pecado. That's the life of the human being. Esa es la vida del ser humano. Born in sin, nacido en pecado, to die in sin, para morir en pecado. I believe these two thieves, yo creo que estos dos ladrones, the one on the right and the one on the left, el de la derecha y el de la izquierda, they represent two things about us. Representan dos cosas sobre nosotros. We have a beginning. Tenemos un comienzo. And we have an ending. Y tenemos un final. What is our beginning? ¿Cuál es nuestro inicio? Born in sin. Nacido en pecado. What is our ending? ¿Cuál es nuestro final? The wages of sin is death. La paga del pecado es muerte. Are you with me? ¿Están conmigo? ¿Sí o no? Yes or no? Say sí. Diga sí. Born in sin, nacido en pecado, to die in sin, para morir en pecado. That's our beginning, ese es nuestro comienzo, and that's our ending. Y ese es nuestro final. These two thieves, estos dos ladrones, represent our beginning, representan nuestro comienzo, and the other guy, our ending. Y el otro representa nuestro final. That's us. Esos somos nosotros. Born in sin, nacidos en to pecado, live in sin, para vivir en pecado, to love sin, para amar el pecado, to do evil, para hacer el mal, think evil, pensar en el mal, and to die in sin, y morir en pecado. But while they were there on their crosses, pero mientras estaban allí en sus cruces, another cross came, otra cruz llegó, the cross of Jesus. La cruz de Jesús. And where did God put ¿y dónde Dios puso la cruz de Jesús? In the middle. En el medio. Why? ¿Por qué? Because something happened. Porque algo sucedió. While Jesus was there in the middle, mientras Jesús estaba allí en el medio, between these two men, entre estos dos hombres, he turned to the guy on that side. Él se giró al hombre que estaba de este lado. Because that guy said,
Porque ese chico le dijo a Jesús, remember me, recuérdame, when you come in your kingdom. Cuando vengas en tu reino. Jesus could have said, brother, Jesús pudo haber dicho, hermano, you deserve to die. Tú te mereces you morir. Are a sinner. Eres un pecador. You did evil. Tú hiciste el mal. You committed adultery. Tú cometiste adulterio. You are a thief. Eres un ladrón. You are a murderer. Eres un asesino. You deserve to die. Tú mereces morir. But no, pero no. He turned to him, él se acercó a él and said to y him, le dijo, I'm telling you today, te digo hoy, yes, sí, when I come in my kingdom, cuando venga en mi reino, you will be with me, tú estarás conmigo en el paraíso. So what happened? Así que, ¿qué pasó? Before Jesus got in the middle, antes de que Jesús llegara al medio, you had death on this side, tenías muerte en este lado and death on that y muerte en este lado, sin on this side, pecado en este and lado sin on that y pecado side. En este But lado. Then Jesus came in Pero luego the middle. Jesús vino en el medio. He didn't change él no that cambió side, ese lado, but he changed pero the él sí cambió side. Este lado. How do I know? ¿Cómo lo sabemos? That I have the correct cross. Que yo tengo la cruz correcta. When Jesus changes my destination. Cuando Jesús cambia mi destino. I was born in sin. Fui nacido en pecado. Shaped in iniquity. Fui formado en iniquidad. Heading to hell. Iba al infierno. But no more. Pero ya no más. Jesus. Jesús came into my life. Vino en mi vida. And changed y me my cambió destination. Mi destino. So now. Así que ahora. I'm not heading to hell. No voy al infierno. I'm going to the kingdom of voy God. Voy al reino de Dios. Amen. Diga amén. How do you know you have the correct cross? ¿Cómo usted sabe que tiene la cruz correcta? If your destination si su destino has changed, ha cambiado. If you're getting ready si te estás preparando for the kingdom of God, para el reino de Dios, you have the correct cross. Tienes la cruz correcta. If Jesus is the center of your life, si Jesús es el centro de tu vida, you have the correct tienes cross. La cruz correcta. When you get up in the morning, cuando te levantas en la mañana, is Jesus on your mind, si Jesús está en tu mente, you have the correct tienes cross. La cruz correcta. If he's transforming your life, si está transformando tu vida, and you know without a doubt, y tú sabes sin ninguna duda, you are heading into the kingdom of God, que vas al reino de Dios, you tú have tienes la cruz correcta. Diga amén. ¿Están entendiendo esto? He's not going to change your beginning. Él no va a cambiar tu comienzo. But he will change your ending. Pero va a cambiar tu final. It's not how you start. No es como tú comienzas. It's how you finish. Es como terminas. Amen. Amén. We all started the same way. Todos comenzamos de la misma manera. In sin. En pecado. But we all are not going to end the same way. Pero no todos vamos a terminar de la misma forma. Many of us. Mucho de nosotros. And I'm hoping all of us. Y espero here, que todos nosotros aquí. Our ending. Nuestro final. Will be the kingdom of God. Sea el reino de Dios. Amen. Amén. The kingdom of God. El reino de Dios. How to know whether or not you have the correct cross? ¿Cómo saber si tienes o no la cruz correcta? If Jesus Christ, si Jesucristo is in the center of your life, está en el centro de tu vida, you have the right cross. Tienes la cruz correcta. Amen. Amen. Is he the center of your life? Él es el centro de tu vida. Is he the center of your life? ¿Es él el centro de tu vida? If he is, si lo es, you have the correct cross. Tienes la cruz correcta. If he's not, si no lo es, you have a cross. Tienes una cruz. But it's the cross of a thief. Pero es la cruz de un ladrón. Tonight, esta noche, choose the correct cross. Elija la cruz correcta. Make Jesus, haga que Jesús, the center, sea el of your centro life. De tu vida. Say amen. Diga amén. Let's go to the final part. Vayamos a la parte final. Parte final. Final part. Now be careful when I say tonight the final part. Pero tenga cuidado cuando yo diga esta noche la parte final. It's like some people in my country. Es como algunas personas en mi país. I asked a guy once for direction. Le pedí a un joven una vez por las direcciones. I went to a village way to the north of the island. Fui a una villa muy al norte de la isla. And I said, I asked him, where is the Seventh-day Adventist church? Le pregunté, ¿dónde está la iglesia adventista del séptimo día? He said, oh. Él dijo, oh, you see that corner there? ¿Ves esa esquina allí? Right around that. Justo alrededor de eso. You see the Adventist church. Usted verá la iglesia adventista. What he didn't tell me, lo que él no me dijo, is that the corner alone was 3 miles. Que solamente la curva eran 3 millas. He didn't say that. Él no dijo eso. He just said around that corner. Él solamente dijo alrededor de la curva. Now we've got come to the final part of ahora this hemos llegado a la parte final de esta presentación. It is a corner. Es una esquina. A 3 mile corner. Una esquina de 3 millas. Here we go. Aquí vamos. There is a second way. Hay una segunda forma. To know whether you are worshiping at the correct cross. Para saber si está adorando la cruz correcta.
The first part of this message was la primera parte de este sermón fue how to know whether or not I have the correct cross. Es cómo saber si yo tengo o no la cruz correcta. Now we reach to the second part. Ahora vamos a la segunda parte. How to know that I'm worshiping? ¿Cómo saber si que estoy adorando? With the correct cross. Con la cruz correcta. Here we go. Aquí vamos. Same chapter, 19. Mismo capítulo 19. And we would read y leeremos verse 34. El versículo 34. Dice, read. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Amen. Amen. I'm working so hard to get these people say good amen. Estoy trabajando tan fuerte para lograr que esta gente diga amén. You'll probably get it tomorrow. Pero tal vez lo logren mañana. Amen. Amen. Sí. Ven. Coming. Ya viene. Now. Ahora. Raise your hands if you believe Jesus gave his blood on Calvary for you. Levante la mano si usted cree que Jesús dio su sangre en el Calvario por ti. Everybody. Todo el mundo. Do you believe blood came out from the head of Jesus? ¿Creen que sangre salió de la cabeza de Jesús? Yeah. Sí. They put a crown of thorns on his pusieron head. Pusieron una corona de espinas en su blood cabeza. Blood came out, wonderful. La sangre salió, maravilloso. Blood came out from his back. ¿Ustedes creen que sangre salió de su espalda? Yes. Sí. Do you believe blood came out from his feet and his hands? ¿Creen que sangre salió de sus pies y sus manos? Yes. Sí. Give me a Bible text that tells you that. Deme un texto bíblico que le diga eso. There's none. No hay ninguno. The Bible says. La Biblia dice. His hands were nailed. It didn't say blood came out. Dice que sus manos fueron clavadas. No dicen que sangre salió. Did you know? Sabían. That there's only one text in the Bible. Que solamente hay un texto en la Biblia. That says blood actually came out from the body of Jesus on Calvary. Que dice que sangre salió realmente del cuerpo de Jesús en el Calvario. Only one text. Solamente un texto. And we just read it. Y lo acabamos de leer. This is such an important text. Este es un texto tan importante. Because it's the only one we have to prove that blood actually came out from the body of Jesus. Porque es el único texto que tenemos para decir que sangre salió del cuerpo de Jesús. The Bible says it. La Biblia lo dice. That blood came out. Sangre salió from his side. De su costado. And since this text is so important, y como este texto es tan importante, it is very, very essential. Es tan esencial that we look at it tonight. Que lo veremos esta noche. Why? ¿Por qué? Because the only text that tells us blood came out from his body. Porque el mismo texto que dice que sangre salió de su cuerpo. Also says. También dice. Water came out. Que sangre salió, que agua salió. Which means. Que significa. You cannot talk about the blood of Jesus. Que no puedes hablar de la sangre de Jesús. Without talking about the water. Sin hablar of Jesus. Del agua de Jesús. Because the blood didn't come out by itself. Porque la sangre no salió por sí misma. It came out with water. Salió con agua. So I cannot come here tonight and talk only of the blood of Jesus. No puedo venir esta noche y solamente hablar de la sangre de Jesús. Which is why I ask you to wear red tonight. Que es por eso que les pedí que se vistieran de rojo esta noche. The Bible says. La Biblia dice. Blood came out. Que sangre salió. With water. Con agua. So while it's good and essential to preach about the blood of Jesus. Entonces, mientras es esencial hablar sobre la sangre de Jesús, it is equally important. También es igualmente importante to preach about the water of Jesus. Acerca del agua de Jesús. Because both the water porque and ambos, the blood, la sangre y el agua, came out from the body of salieron Jesus del cuerpo de Jesús on Calvary. En el Calvario. Do you understand that? ¿Entienden eso? Yeah. Sí. So. Así que, right now, justo ahora, we want to talk about the water of Jesus. Vamos a hablar del agua de Jesús. We've talked about the blood. Hemos hablado de la sangre. When God permitted that blood come out from the body of Jesus, cuando Dios permitió que esa sangre saliera del cuerpo de what Jesús, was he saying? ¿Qué estaba diciendo? Simple. Simple. This man in the middle, este hombre en el medio, is your savior. Es su salvador. He is your redeemer. Él es su redentor. You are redeemed son redimidos by the blood of the Lamb. Por la sangre del cordero. Only Jesus went solo to Calvary. Jesús fue al Calvario. Not your father. No tu padre. Not your mother. No tu madre. Not your priest. No tu sacerdote. Not the Pope. No el Papa. Not the pastor. No el pastor. Jesus Christ. Jesucristo. He by himself él por sí mismo is your savior. Es tu salvador. Because blood porque sangre came out from the salió side of Jesus del costado de Jesús on Calvary. En el Calvario. Say amen. Diga amén. Good.
Bien, eso es muy fácil, es una teología muy fácil. Why the water? ¿Por qué el agua? Why? ¿Por qué? Why did God want water to come out from the side of Jesus? ¿Por qué quería Dios que agua saliera del costado de Jesús? Now, ahora, whenever God speaks of himself as creator, cuando Dios habla sobre sí mismo como creador, he always says the same thing. Él siempre dice la misma cosa. In Exodus 20, Exodus 20, he says, él dice, I made water. Yo hice agua. He said he made the sea. Él dice que hizo el mar. In Revelation 14, Apocalipsis 14, verses 6 and 7, versículos 6 y 7, it says, worship him that made the heavens, the earth, dice, adora aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar, and the fountains of water. Y las fuentes de las aguas. Amen. Amen. How much of the earth is water? ¿Cuánto de la tierra es agua? Let me ask one of these. How much of the earth is water? ¿Cuánto de la tierra es agua? 70%. 70%. How much of your brain is water? ¿Cuánto de tu cerebro es agua? About 80%. Alrededor de 80%. How much of your body is water? ¿Cuánto de tu cuerpo es agua? 70%. 70%. Which means, lo que significa, most of God's creation is just water. La mayoría de la creación de Dios solamente es agua. Yeah? ¿Sí? Oh. Most of God's creation, la mayoría de la creación de Dios is not yuca. No es yuca. I know you Hispanic were hoping that it would be. Yo sé que ustedes hispanos esperan que sea yuca. It's not plátano. No es plátano. And it's not rice. Y no es arroz. It's water. Es agua. Amen. Amén. That means, eso significa, since the majority of all God's creation is water, como la mayoría de toda la creación de Dios es agua, when God permitted water to come out from the side of Jesus, cuando Dios permitió que agua saliera del costado de Jesús, he's sending a message. Él está enviando un mensaje. That this man in the middle, que este hombre en el medio, he is your redeemer, es su redentor, but he's also, pero también, your creator. Es su creador. When the water came out from the side of Jesus, cuando el agua salió del costado de Jesús, the Father is saying, el Padre está diciendo, that this man in the middle, que este hombre en el medio, Jesus Christ, Jesucristo, everything was created by him, todo fue creado por él, for him, para él, and through him, y a través de él. Jesus Christ, Jesucristo, is redeemer, es redentor, and creator, y creador. Say amen. Diga amén. That means, eso significa, if anybody wants to be God, que si alguien quiere ser Dios, make water. Haga agua. If you can't make water, si usted puede hacer agua, you can't be a God. Usted no puede ser Dios si no puede hacer agua. That's why the gods of all these other religions, por eso es que los dioses de todas estas religiones, they're not gods, no son dioses, because they cannot make water. Porque ellos no pueden hacer agua. The only person who can make water, la única persona que puede hacer is agua, Jesus Christ. Es Jesucristo. He Él is God. Es Dios. He is the creator. Él es el creador. And so, ladies and gentlemen, y por eso, damas y caballeros, how do I worship at the correct cross? ¿Cómo yo adoro a la cruz correcta? There is only one way. Hay solamente una worship forma. Worship God as creator. Adora a Dios como creador. Say amen. Diga amén. Now here's the question. Ahora aquí está la pregunta. I told you it's a 3-mile corner. Les dije que era una esquina de 3 millas. Why? ¿Por qué? Why these two? ¿Por qué estas dos? You have the blood. Tienen la sangre. Indicating that he is the redeemer. Indicando que él es el redentor. You have the water. Tienen el agua. Indicating he is the creator. Indicando que él es el creador. Me ask you. Déjenme preguntarles. Why did the creator? ¿Por qué el creador? Come to die. Vino a morir. For his creation. Por su creación. It's very simple. Es muy simple. Let me see somebody here. Déjeme ver a alguien aquí. You have a car, brother? You have a car? ¿Usted tiene un carro, hermano? Yeah, you have, ¿sí? A Kia? You have a ¿tiene Kia, un right? Kia? Could you come, please? ¿Puedes venir, por favor? Yeah, I like Kias. Me gustan los Kias. I like your car, a nice black Kia. Eh? Me gusta tu carro, es un carro muy bueno, negro. Bueno, negro. Once you go black, you don't go back. Una vez que va negro, no regresa. Yeah.
Come so you can be on TV. Venga aquí para que esté en televisión. You have a Kia. He has a Kia. Él tiene un Kia. Anybody else here got Kia? ¿Alguien más aquí tiene Kia? You have a Kia? ¿Tienes un Kia? You have the very first Kia. ¿Tienes el primer Kia? Okay. Kia is good. Kia es bueno. Okay. Muy bien. So you have a Kia? Así que tienes un Kia. Yes. Sí. Let me ask you a question. Déjame hacerte una pregunta. Ven de este lado. A strong fellow. Un hombre fuerte. Now, my brother. Ahora, mi hermano. We want to know. Queremos saber. Why the Creator. Porque el Creador. Became the Redeemer. Se convirtió en el Redentor. All right. Muy bien. So you have a Kia. Así que tienes un Kia. If you were a pastor, you would have a Toyota. Si fueras pastor, tuvieras un Toyota. It's true. Es cierto. Mm-hmm. Now. Ahora. Have you ever had any problems with the Kia? ¿Has tenido problemas con el Kia? No. 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 Not yet. Todavía no. Not yet. Todavía no. Not yet. Todavía no. Kia is a good brand. Don't worry about that. Kia es una marca muy buena. No se preocupen por eso. Let me ask you. Dame preguntarte. Let's say one day you realize you got some engine problem. Vamos a decir que algún día tú tuviste un problema de ignición. Mm-hmm. You hear all kinds of sounds in escuchas the engine. Escuchas todo tipo de sonidos. In the engine of the car. En la ignición del carro. The motor is not working. El motor no está funcionando. Do you have a mechanic friend? ¿Tienes un amigo mecánico? Sí. Sí. What's his name? ¿Cuál es su nombre? His name is su nombre es Oh, it's not here. Oh, no está aquí. In Dominican Republic? En República Dominicana. So you're going to take your Kia to Dominican Así Republic? Así que vas a llevar tu Kia a República Dominicana. You don't have a mechanic friend here in Puerto Rico? ¿No tienes amigos mecánicos en Puerto Rico? Eh? Not for now? No por ahora. All right. Muy well, bien. I'm sure one of the brothers here can, is there. Yo sé is que algún hermano. ¿Hay algún mecánico aquí? No mecánico. ¿No hay mecánicos? Only doctors, nurses, engineers. Solamente doctores, enfermeras, ingenieros. What do you do when you got problems with your car? ¿Qué hacen cuando tienen problemas con su carro? Man, I'm going to learn to be a mechanic and become a member of this church. I'm going to make money. Yo voy a convertirme en un mecánico y ser miembro de esta iglesia. Okay, voy a hacer okay. dinero. Let's just you know, suppose that you have a friend who is a mechanic. His name is Juan Rosa. Vamos a suponer que tienes un amigo que es mecánico y su nombre es Juan Rodríguez. Juan Rodríguez, okay. Juan Rodríguez. You have a mechanic friend named Juan Rodríguez. Tienes un amigo mecánico que se llama Juan And Rodríguez. He's as good as your friend in Dominican y él es tan Republic. Bueno como tu amigo en República Dominicana. Okay. Muy bien. All right. Muy bien. So you got problems with the Kia. Así que tienes problemas con el Kia. You have options. Tienes opciones. You can take the Kia. Puedes llevar el Kia to Juan Rodríguez. A Juan Rodríguez. Who lives down the street? Que vive debajo, bajo de la calle. Near the hospital. Cerca del hospital. Or you can take it to the factory. Puedes llevarlo a la fábrica. That built the Kia. Que construyó el carro Kia. You can take it there. Puedes llevarlo allí. They can fix it. Y ellos pueden arreglarlo. Or you can take it to your friend. O puedes llevarlo donde tu amigo. Juan Rodríguez. Juan Rodríguez. Who lives down the street? Que vive bajando la calle. Near the hospital. Cerca del hospital. And he's a good mechanic. Y es un buen mecánico. Now. Ahora. Where would you take it? ¿Dónde tú lo llevarías? Now tell the truth. Ahora di la verdad. You're going to say it on TV. Vas a decirlo en televisión. Depend on the price. I don't know, don't preach. No me prediques. No depend on our price. No. Where would you take the car? ¿Dónde llevarías el carro? To my friend. Say it out loud. Dilo más fuerte. To your friend a Juan amigo, Rodríguez. Juan Rodríguez. Come closer now. Ven más cerca ahora. How many of you would take your car to Juan Rodríguez? ¿Cuántos de ustedes llevarían su carro Put a Juan Rodríguez? Levántelo muy alto. Yeah. Sí. Only the people on the left are honest. Solamente la gente de la izquierda son honestos. Now let me ask you. Ahora déjeme preguntarte. Why would you take it to Juan Rodríguez? ¿Por qué lo llevarías a Juan Rodríguez? Es un buen mecánico y confío en él. He's a good mechanic. He speaks so softly. Él habla tan despacio. And he's from Dominican Republic. Y él es They dominicano. Don't speak softly Ellos at all. No hablan bajito de Puerto de Rico todo. Is changing the guy. Puerto Rico está cambiando el chico. You need to work on that. Tienes que trabajar en eso. All right, bring it up. Let me rank up that voice there. Saca right. esa voz. All right, so here we go. Aquí vamos. Why would you take it to Juan Rodríguez? ¿Por qué lo llevarías a Juan Rodríguez? Confianza. Confianza. Confidence.
We know that's not true. Sabemos que eso no es cierto. Now tell us the truth. Ahora dinos la verdad. Precio. Precio, that's el precio. We know. Nosotros sabemos. He is taking that to Juan Rodriguez because he has confidence. Que él no está llevando el carro a Juan Rodríguez porque él tiene confianza. He's taking his Kia to Juan Rodriguez. Él lleva su Kia a Juan Rodríguez. Because Juan is cheaper. Porque Juan es más barato. Ajá. Am I telling the truth? Estoy diciendo la verdad. Yes, I am. Sí, lo estoy. Because you said it. Porque tú lo dijiste. You said precio. Usted dijo price. Now, why wouldn't you take it to the other people? ¿Por qué no lo llevarías a las otras personas? You can say the same word. Go ¿puedes decir la misma palabra? Precio. Precio. Price. It's more expensive. Es más caro. But. Pero. My brother. Mi hermano. The master of the Kia. El maestro del Kia. Who is better? ¿Quién es mejor? The people. Juan Rodriguez. Juan Rodriguez. Or the people who built the car. O la gente que construyó el carro. La gente que construyó el carro. Ah. But still, you're going to take it to Juan Rodriguez. Pero como quiera lo vas a llevar a Juan Rodriguez. Now he knows. Ahora él sabe that the people who built the Kia, they're better. Que la gente que hizo el Kia son mejores. But he ain't going to take it there. Pero él no lo va a llevar allí. He's going to take it to Juan Rodriguez. Él lo va a llevar donde Juan Rodriguez. Why? Porque Juan is cheaper. Juan es más barato. Even though he knows, aunque él sabe, the other people, que las otras they're gentes better. Son mejores. What makes them better? ¿Qué los hace ellos mejores? Son creadores. Son creadores. They are creators. Which means when they fix the car. Lo que significa que cuando ellos arreglan el carro. It's original parts, not true. Son partes originales, ¿verdad? Partes originales. Original parts. Okay. Muy bien. You agree with me? ¿Estás de acuerdo conmigo? Okay, so when your car gets broken down one day, where are you going to take it? Así que cuando tu carro se daña un día, ¿dónde lo vas a llevar? You just go sit down now and no, think no, siga. Vete a sentarte mejor y piénsalo. Who's better to fix the car? ¿Quién es mejor para arreglar el carro? The company that built the car. La compañía que hizo el carro. Why is the creator the redeemer? ¿Por qué el creador es el redentor? Because he made you. Porque él te hizo. And because he made y debido a que él te hizo. He is best. Es el mejor. To repair you. Para repararte. Amen. Amén. And here's the good news. Y aquí están las buenas noticias. When he repairs you, cuando él te repara, it is with original parts. Es con partes originales. He said in his word, él dice en su palabra, a new heart will I give you. Un corazón nuevo te daré. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Diga amén. Jesus is the redeemer. Jesús es el redentor. Because Jesus is the creator. Porque Jesús es el creador. Amen. Diga amén. Ladies and gentlemen, damas y caballeros, but here's the problem. Aquí está el problema. Jesus is expensive. Jesús es caro. It's cheaper. Es más barato. To go to your boyfriend. Ir a su novio. Your girlfriend. Su novia. It's cheaper. Es más barato. To turn to drugs. Ir a las drogas. It's cheaper. Es más barato. To turn to alcohol. Ir al alcohol. It's cheaper. Es más barato. To turn to pornography. Ir a la pornografía. It's cheaper. Es más barato. To become immoral. Para convertirse en inmorales. Why? ¿Por qué? Because Jesus is expensive. Porque Jesús es caro. People don't want to go to Jesus. La gente no quiere ir a Jesús. Because when they go to Jesus. Porque cuando van a Jesús. Every part that he puts in is new. Todas las partes que él pone son nuevas. People are not willing. Y la gente no están dispuestas. They don't want to give up. Ellos no quieren rendirse. The old parts. A las partes viejas. Tonight I want to say to you. Esta noche quiero decirte. Give up the old heart. Da el corazón viejo. Give up the old mind. Renuncia a la mente vieja. Go to your creator. Llama a tu creador. Through your redeemer. A través de tu redentor. Your redeemer redeems you. Tu redentor te redime. Your creator recreates you. Tu creador te recrea. Let me say that again. Lo voy a decir de nuevo. The redeemer. El redentor. Redeems you. Te redime. So the creator. Para que el creador pueda recrearte. Amen. Amén. Ladies and gentlemen, damas y caballeros, how do I worship Jesus as creator? ¿Cómo yo adoro a Jesús como creador? Now, how do I receive him as redeemer? ¿Cómo lo recibo como redentor? By faith. Por fe. It's very simple. Muy simple. Believe on the Lord Jesus Christ. Cree en el Señor Jesucristo. And you shall be saved. Y serás salvo. Eso es todo. That's how you receive. Así es como tú recibes. As redeemer. A Jesús como redentor. Now, how? Ahora, ¿cómo? Do I worship him as creator? Yo lo adoro como creador. You don't receive
Tú no recibes. He must create all. Tú no lo recibes como creador. You worship him. Usted lo adora as creator. Como creador. How do we know that? ¿Cómo sabemos eso? Adam and Eve. Adán y Eva. What was God to them? ¿Qué era Dios para ellos? Redeemer? Redentor? No. No. What was he? ¿Qué él era él? Creator. Creador. All they had to do. Todo lo que tenían que hacer. Worship. Era adorar. The creator. Al creador. Thank you for the 2.5 amens. Gracias por los dos amenes y medio. The only thing Adam and Eve had to do. La única cosa que Adán y Eva tenían que hacer. Worship. Era adorar. God a Dios como creador. Worship. Adoración. When you're worshiping God, cuando estás adorando a Dios, you will obey him. Vas a obedecerle. That's all they had to do. Eso es todo lo que tenían que hacer. After they sinned, después de que pecaron, they needed now to accept him. Ahora tenían que aceptarlo as their redeemer. Como su redentor. Jesus Christ as redeemer. Jesucristo como redentor. Must be accepted. Debe ser aceptado. Jesus as creator. Jesús como creador. Must be worshipped. Debe ser adorado. Now what was he first? Ahora qué era él primero? Redeemer or creator? Redentor o creador. ¿Ah? ¿Qué? Creator. Creador. That's what he was. Eso era lo que él era. He was creator before he became redeemer. Él era creador antes de convertirse en redentor. Here is the problem. Aquí está el problema. We only focus on Christ as redeemer. Solamente nos enfocamos en Cristo como redentor. And we forget him. Y lo olvidamos. As creator. Como creador. It's like some couples here. Es como algunas parejas aquí. When you got married. Cuando usted se casó. Well, you wouldn't know that group. Bueno, ustedes no sabrían. Ese grupo no sabría. You. Ustedes. When you got married. Cuando tú te casaste. To your beautiful wife. Con tu esposa hermosa. The love of your life. El amor de tu vida. Get up in the morning. Te levantas en la mañana. She's there in the kitchen. Ella está allí en la cocina. Preparing some liquid chicken for you. Preparando algunos pollos líquidos para ti. That's eggs. Esos huevos. Huevos. Eggs. Yeah. Sí. Even your doctors in church didn't know that high aún, terminology. Aún los doctores en su iglesia no conocen esa alta terminología. Yeah. Oh yes. Oh sí. She's preparing those eggs. Está preparando esos huevos para ti. You get up. Tú te levantas. You hold her. Tú la tomas. She said, oh, mi amor. Ella está, oh, my love. And you, oh, mi amor. Huh? Yeah? Sí. You text her. Tú le escribes. Every now and then. De vez en cuando. Oh, mi amor. I'll be home early today. Voy a estar temprano en casa hoy. Ajá. Ajá. You see that red dress? ¿Ves ese vestido rojo? Put it on. Vístelo. Lovey-dovey. Muy amoroso. ¿Estaban enamorados? Yes. How do you say lovey-dovey in Spanish? ¿Cómo se dice lovey-dovey en español? You don't have it? ¿No lo tienen? I feel so sorry for you. Me siento muy mal por ustedes. Lovey-dovey. 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 It's nice. ¿Está bien? Until the children come. Hasta que llegan los niños. You know. Ustedes you go out on dates. Salían, van en citas. Everything is nice. Todo está bien. Then the children come. Luego llegan los niños. And what happened? ¿Y qué pasa? You can't go in the kitchen now and hold her from behind. Ahora no puedes ir a la cocina y tomarla desde atrás. Because your kids are there. Porque tus hijos están they ahí. Say, oh. Ellos van a decir, oh. Papi, no. What happens in many relationships when the children come? ¿Qué pasa con muchas relaciones cuando llegan los niños? The husband, el esposo, stops treating the wife as wife. Deja de tratar a la esposa como esposa. He now treats her only as the mother of his children. Solamente la trata ahora como la madre de sus hijos. All the little affection is gone. Todos los pequeños afectos se van. All the public affection gone. Toda la afección pública, el afecto público se va. Why? ¿Por qué?
She is now mother. Ahora es madre. And do you know? ¿Y sabían? That there are many mothers who are suffering in the church. Que hay muchas madres que están sufriendo en la iglesia. You know why they're suffering? ¿Saben por qué están sufriendo? Because their husband don't make them feel sexy no more. Porque sus esposos no la hacen sentir sexy ya. The affection is gone. El afecto se fue. From the time the children started coming. Desde el momento que los hijos empezaron a llegar. All she is now is mother. Ahora todo lo que ella es madre. It's as if she's forgotten as a wife. Es como que si se olvidaron de ella como esposa. And many mothers. Y muchas madres. Are suffering in silence. Están sufriendo en silencio. They want to feel that they have their husband still has that still have that affection. Ellas quieren sentir que su esposo todavía tiene ese afecto. They want to know. Ellos quieren saber that the affection from the beginning que el afecto del principio is still there. Todavía sigue allí. Let me say something to the husbands. Déjeme decirle algo a los esposos. Even if you got 10 children, aún si tienen 10 hijos, that woman, esa mujer, is first your wife. Primero es su esposa. Then, luego. She is the mother of your es children. La madre de tus hijos. Yes, sir. ¿Sí, hombre? She is first wife. Primero es esposa. Then, luego, she is mother. Es madre. Treat her with the same affection. Trátala con el mismo afecto. The little touch. Los pequeños toques. The little pinch. Los pequeños pellizcos. The little blow in the air. Los mismos. Soplar en sus cabellos. He's having difficulty. He's not married yet. Está teniendo dificultades. No está casado todavía. For him, this is Greek. Así que para él esto es griego. Esto es difícil. Blowing the air. Soplar en su cabello. Don't worry. Give him 5 years and he gets married. No se preocupen. Denle 5 años que se case y ustedes verán. If he translates this message for me 5 years from now. Si él traduce este mensaje para mí 5 años después. And I say these things. Y yo digo estas cosas. He will translate with a big smile. Él lo va a traducir con una gran sonrisa. Right now, justo ahora, he translates with confusion. Él lo traduce con confusión. Are you understanding what I'm saying? ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? No, not you. No ustedes. You understand what I'm saying? ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? You understand what I'm saying? ¿Entiendes lo que digo, hermano? The affection is still there. El afecto sigue allí. The little lovey-dovey. Lo mismo el dovey-dovey. Let me see a little bit. Déjame ver un poco. You know why I love this couple here? ¿Saben por qué yo amo esta pareja aquí? Ever since I met them. Desde que los conocí. Always hugging, kissing. Siempre abrazando, besándose. It's like they're still 18 years old. Es como si tuvieran todavía 18 años. Many wives want that. Muchas esposas quieren eso. They want their husband to pass their heart. Oh, let me finish this. Stop right there. But you understand what I'm saying? Pero entienden lo que estoy diciendo. They're suffering. Están sufriendo. Because they are forgotten as wives. Porque son olvidadas como esposas. They're only treated as mothers. Solamente son tratadas como madres. Ladies and gentlemen. Damas y caballeros. No, not ladies and gentlemen. No, damas y caballeros. Gentlemen. Caballeros. Never forget. Nunca olviden. She is first your wife. Ella primero es su esposa. Treat her as wife. Trátela como esposa. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Ladies and gentlemen. Damas y caballeros. It's the same thing with Jesus Christ. Es lo mismo con Jesucristo. Before he antes became de que your se Redeemer. En su redentor. He was your creator. Era su creador. Never forget. Nunca olvide. That you must worship him. Que debe adorarle. As creator. Como creador. Don't ever forget. Nunca lo olvide. That while you praise him for being your redeemer. Que mientras usted lo glorifica por ser su redentor. Before that. Antes de eso. He was your creator. Él era su creador. And how do you worship him as creator? ¿Y cómo usted lo adora como creador? When you keep the Sabbath holy. Cuando usted guarda el sábado santo. You are worshiping him. Lo estás adorando. As creator. Como creador. Amen. Amen. Say amen. Diga amen. 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 When you worship God. Cuando usted adora a Dios. On the seventh day. En el séptimo día. The Sabbath day. El día sábado. You are worshiping him. Lo estás adorando. As creator. Como creador. You are holding on. Usted se está aferrando to the correct cross. A la cruz correcta. You are worshiping. Estás adorando with the correct cross. Con la cruz correcta. Did you understand the message? ¿Entendieron el mensaje esta noche? Ladies and gentlemen. Damas y caballeros. He is your redeemer. Él es su redentor. Make him the center of your life. Hazlo el centro de tu vida. He is your creator. Él es tu creador.
worship him. Adórale on the Sabbath day. En el día sábado. Because he's your creator. Porque él es tu creador. Oh, ladies and gentlemen. Oh, damas y caballeros. The cross of Jesus. La cruz de Jesús. The symbol. Es un símbolo. Of redemption. De redención. And creation. Y creación. And when you take the correct cross. Y cuando usted toma la cruz correcta. He is the center of your life. Él es el centro de tu vida. And because he is the center of your life. Y porque él es el centro de tu vida. You worship him. Tú lo adoras. On the Sabbath day. El día sábado. You understand that? ¿Entienden eso? Oh, tonight. Oh, esta noche. Now is a good time. Este es un buen momento. To say Jesus. De decir Jesús. Thank you. Gracias. For the cross. Por la cruz. The cross in the middle. La cruz del medio. Thank you. Gracias. For being my redeemer. Por ser mi redentor. To redeem me. Para redimirme. And take me back to my creator. Y llevarme de vuelta a mi creador. To be recreated. Para ser recreado. Why did the Bible says? Porque la Biblia dice. Blood first. Sangre primero. Then water. Luego agua. Because when God created man, porque cuando Dios creó al hombre, man was sinless. El hombre era sin pecado. And he worshiped God as creator. Y adoraba a Dios como creador. As a sinless man. Como un hombre sin pecado. If we're going to worship God as creator si again now, vamos a adorar a Dios como creador otra vez, we must be sinless. Debemos ser sin pecado. How is that possible? ¿Cómo eso es posible? You get redeemed first. Primero llegas a ser redimido. And in redemption, en la redención, you are covered with the sinlessness of Jesus Christ. Estás cubierto de la impecaminosidad de Jesús. The righteousness of Jesus. De la justicia de and Jesús. Now, y ahora, in his sinlessness, en su impecaminosidad, in his righteousness, en su justicia, we return to the creator. Nosotros regresamos al creador. And worship him. Y le adoramos. Just as Adam and Eve did. Justo como Adán y Eva lo hicieron. Before they sinned. Antes de pecar. In purity. En pureza. That's why the Bible says. Por eso es que la Biblia dice. The blood came out first. Que la sangre salió primero. To wash away your sins. Para lavar tus pecados. So you can be covered with the purity of para que Jesus. Puedan ser cubiertos con la pureza de Jesús. And with that purity. Y con esa pureza. Not yours. No la tuya. Jesus. La de Jesús. We then worship the creator. Entonces puedes adorar al creador. That's why the message last Sabbath was this. Por eso es que el mensaje del sábado fue. During the week. Durante la semana. Glorify God. Glorifica a Dios. So that when the Sabbath begins. Para que cuando empiece el sábado. You are covered. Seas cubierto. With his righteousness. Con su justicia. With his purity. Con su pureza. And with that purity. Y con esa pureza. We approach the creator. Nos acercamos al creador. On the Sabbath day. En el día sábado. And worship. Y lo adoramos. That. Eso is how you worship. Es como usted adora. With the correct cross. Con la cruz correcta. How many of you here tonight? ¿Cuántos de ustedes aquí esta noche? Want to say Jesus? ¿Quieren decir Jesús? I remember you always as redeemer. Siempre te recordé como redentor. But I keep forgetting you as creator. Pero sigo olvidándome de ti como creador. No more. Ya no más. I want to remember. Quiero recordar. That you were creator. Que eras creador. Before you became redeemer. Antes de convertirte en redentor. Redeem me. Redímeme. That I could worship you. Para que pueda adorarte. As creator. Como creador. All our young men. Todos los jóvenes, teenagers, adolescentes, come to this altar. Vengan a este altar. And say, Father, y digan, Padre, I'm coming to you. Vengo a ti. With the Redeemer. Con el Redentor. Recreate me. Recréame. Recreate me. Recréame. So I could worship you. Para que yo pueda adorarte. As my creator. Como mi creador. Come. Venga. Young men, joven, young adults, jóvenes adultos, come to the altar. Vengan al altar. Say, Father, y digan, Padre,
I take the blood. Tomo la sangre. And the water. Y el agua. Come. Venga. For those of you watching. Para todos ustedes que están mirando. Online tonight. En línea esta noche. Take Jesus as your redeemer. Tomen a Jesús como su redentor. And worship him as your creator. Y adórenle como su creador. This Sabbath coming. Este sábado que viene. Prepare. Prepárense. To worship him. Para adorarle. As your creator. Como su creador. He is your redeemer. Él es tu redentor. He will redeem you. Él te va a redimir. And then. Y luego. Recreate you. Él te va a recrear. Give you a new heart. Te va a dar un nuevo corazón. New mind. Nueva mente. Whatever you're struggling with. Cualquier cosa con la que estén batallando. He gives you a new heart. Él te da un nuevo corazón. A new mind. Una mente nueva. That's the job of the creator. Ese es el trabajo del creador. If there is a parent here. Si hay algún padre aquí. Who want to say father. Que quiera decir padre. I want to do better. Quiero ser mejor. To acknowledge you every day as my redeemer. Para reconocerte cada día como mi redentor. And worship you. Y te voy a adorar. As my creator. Como mi creador. Stand to your feet. Pónganse de pie. Bow your heads. Inclinen sus cabezas. Our heavenly Father. Nuestro Padre celestial. We often treat you terribly as creator. Usualmente te tratamos mal como creador. Forgive us. Perdónanos. We want to worship you as creator this coming Sabbath. Queremos adorarte como creador el siguiente sábado. The day of worship. El día de adoración. The day we worship you as creator. El día que te adoramos como creador. Bless us to experience redemption. Bendícenos para experimentar redención. The power of the blood of Jesus. Que el poder de la sangre de Jesús. So that on Sabbath. Para que en el sábado. We experience the water of Jesus. Podamos experimentar el agua de Jesús. Bless these young people to the front. Bendice estos jóvenes en el frente. That they will commit their lives to you as redeemer. Que ellos puedan comprometer sus vidas a ti como redentor. So you can present them. Para que tú puedas presentarlos. As new creation. Como nueva creación. Please strengthen their faith in God. Por favor, fortalece su fe en Dios. Protect their ears from hearing the evil whispers of the devil. Protege sus oídos para que escuchen, para que no puedan escuchar lo que el diablo les dice. Cover them with the blood of Jesus. Cúbrelos con la sangre de Jesús. We rebuke the devil and his angels from their homes. Reprendemos al diablo y a los ángeles de sus casas. From their bedrooms. De sus habitaciones. Bless these young people with wisdom to know which friends they need to spend time with. Bendice esos jóvenes para que ellos sepan con cuáles amigos ellos tienen que tener más tiempo. Protect them from evil. Protégelos del mal. Bless the parents. Bendice a los padres. That they will be shining lights for them at home. Para que ellos puedan ser luces brillantes para ellos en la casa. Thank you for victory. Y gracias por la victoria. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. God bless you all. Dios les bendiga a todos. Don't stay home tomorrow. No se queden en casa mañana. See you tomorrow. Los veo mañana. God bless you. Dios les bendiga. See you. Le queremos dar las gracias a todos los que nos acompañaron en esta noche.
Y Cristian, ¿verdad que mañana sigue la bendición? Yo mañana sí o sí vengo aquí a la iglesia a recibir palabra de bendición por el pastor Christopher Lockhart, ¿verdad? Que ha sido una luz en cada uno de nosotros los jóvenes esta semana de oración Friendship in Christ. Así que no se lo pueden perder. Yo voy a estar aquí. Ya estoy apuntado de calle para venir aquí. Así que nos esperamos. 7:30 mañana. 7:30, así mismo es. Bien, vamos a ponernos todos de pie. Vamos a cantar nuestro himno tema. Danos tu espíritu, pedimos te, oh Dios, danos tu gracia hoy, que nos lleve a confiar, quita del corazón la tristeza y la ansiedad, y forma en nuestro ser una nueva creación. Tómanos y abrázanos, une nuestras vidas hoy. Solo así en Jesús durará nuestra amistad, durará nuestra amistad. En la oscuridad tu palabra nos guiará, en noches de temor la oración nos sostendrá. Señor, queremos ser por tu Santo Espíritu unidos en Jesús, en una eterna amistad. Tómanos y abrázanos, une nuestras vidas hoy. Solo así en Jesús durará nuestra amistad. Tómanos y abrázanos, une nuestras vidas hoy. Solo así en Jesús durará nuestra amistad. Durará nuestra amistad. Amén. Así mismo como estamos, inclinemos nuestro rostro para así hablar con nuestro Dios. Oremos. Querido Padre, Señor, te damos gracias por todo, por esta excelente palabra de bendición, Señor. Fijémonos en tu cruz, Señor. Eres nuestro Creador. Tú nos redimes, Padre. Así que en esta hora salimos convencidos, Señor, que tu sangre y tu agua, Señor, que derramaste, Padre, fue por nosotros. Cuídanos, Señor, y bendícenos siempre. Gracias por tu propósito en la tierra. En tu nombre, amén. Quedan totalmente, cordialmente despedidos. Muy buenas noches.